Don Daniel Silva. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo está, don José? Muy buenas tardes. No quiero desconectarme de lo que decía la alcaldesa, el dato que dio, por ejemplo, el transporte público, esto de que las personas vayan sentadas para disminuir un poco el aforo, a lo mejor en los microbuses. Yo le añadiría una cosa más, ¿no? Que tengan todas las ventanas abiertas. La ventilación en este caso es clave. En todo caso, hay que decir también una cosa muy importante para comenzar. Puede haber una variante del Reino Unido, puede haber una variante sudafricana, una variante colombiana, japonesa. Se están descubriendo y se están caracterizando muchas variantes porque la vigilancia genómica también está aumentando. Sea la variante que sea, lo que no cambia son las medidas. Si nosotros tenemos y cumplimos las medidas, no hay ninguna variante que pueda atravesar la mascarilla. Claro. No hay ninguna variante que pueda pasar de una persona a otra si es que se cumple la distancia social o los aforos permitidos o la ventilación. Eso pues para que aguante el lavado de manos. Exactamente. Y la otra cosa también que se ha hablado mucho en redes sociales, es importante que nos atengamos a los datos. ¿Qué dice la evidencia hasta ahora? ¿Quiénes más han estudiado esta variante? Justamente el Consorcio Genómico Británico. El Instituto de Salud Pública de allá justamente sacó un informe diciendo que esta variante sería, según la evidencia, lo que sugiere es que sería en promedio un 30% más transmisible, más contagioso. Es decir, las personas que están expuestas a este virus tienen más posibilidades de contagiarse, de infectarse por coronavirus, incluido también los niños, lo habíamos conversado, un 43% más en el caso de los niños. Hay que poner mucha atención y también, ojo, eso pasa allá. Por eso es importante que se analice acá en Chile qué pasa con la variante chilena, la que llega para nuestro país. Hay que estudiarla porque puede que tenga un comportamiento distinto. Eso es lo que sabemos desde el Reino Unido. Justamente ahora en el balance, en el reporte sanitario, entregaron algunos datos porque aumentaron los casos. Ayer se dijo 15, ¿cierto? Hoy día se habla de 18. ¿Ubicados dónde? Región metropolitana, ya sabemos que algunos de ellos están en La Pintana, porque la alcaldesa nos dijo, también en la región de Los Ríos y en el Maule. ¿Qué fue lo que dijo? Las primeras palabras del director subrogante del Instituto de Salud Pública respecto de estos casos, escuchemos eso y volvemos. Y ahí es la importancia de lo que está, se está recalcando. Si buscamos, encontramos. Y estamos buscando justamente porque queremos ir aislando estos casos, investigarlos y estudiarlos. Aquí tenemos que desmenuzar un poco las cifras, José, y esto es bien relevante. Ayer se hablaba de 15 casos, todos relacionados de alguna forma al vuelo de Iberia, que venía de Madrid, ¿no? Que llegó el 22 de diciembre a nuestro país. 12 de los casos eran pasajeros, 12 de los 15. Los tres más que faltaban eran contactos estrechos de estos pasajeros. Sin embargo, hoy día se habla de 18. ¿Qué pasa con estos tres restantes? Y esto es clave. Hay dos que venían en un vuelo Air France, ya se sabe. Pero hay uno que todavía se está estudiando en este momento en el ISP. ¿Por qué? Porque quieren saber si se relaciona de alguna forma con alguno de los pasajeros o con alguno de los contactos estrechos de los pasajeros de estos vuelos. De otra forma, podría ser un caso que se ha dado ya de manera local en nuestro país. Y eso es bien importante saberlo, para saber hasta qué punto podrían haber aumentado los casos, la transmisión de este virus. Ahora, aquí viene lo relevante. Es momento, junto con saber cuántos casos tenemos y hacer vigilancia, hay que ver qué tipo de variantes tenemos en nuestro país. Y eso es lo que está desarrollando el Instituto de Salud Pública. Hace muy poco tienen un laboratorio nuevo con nuevos equipos y están secuenciando esto. Nosotros tuvimos, no sé si tenemos esas imágenes, pero tuvimos un acceso bastante privilegiado a uno de los laboratorios con los mayores niveles de bioseguridad. Se les conoce como bioseguridad P3. Es en estos laboratorios donde los científicos y científicas del ISP están trabajando con el virus completamente vivo. Son muestras reales de coronavirus. Y hablando también y tomándome de las palabras de la alcaldesa, ¿no? Respecto de los nuevos protocolos, hay un nuevo protocolo, por ejemplo, en lo que es la detección y la secuenciación de esto. Es decir, había un protocolo, por ejemplo, para hacer testeo, para decir si tú tienes una PCR positiva o negativa. Perfecto. Pero hubo que agregar un protocolo nuevo también para tomar las muestras de una manera correcta, de forma de que lleguen al ISP y se pueda hacer la secuencia genética. Ahí estamos viendo entonces parte de las imágenes. Estuvimos ayer justamente ahí en el Instituto de Salud Pública con los profesionales del Subdepartamento de Genética Molecular, que han desarrollado una tremenda labor, en todo caso muy silenciosa. Pudimos ahí entrar a este lugar que no se había mostrado en televisión, José. Tiene niveles de seguridad muy altos, el más alto en nuestro país por lo menos. Está todo separado, mira, ahí están los trajes que ellos usan, que están completamente sellados, herméticamente sellados. ¿Por qué? Porque ahí ustedes lo ven, trabajan como astronautas casi, ¿no? Sí, claro. Porque trabajan con las muestras del virus real. Y además, a diferencia de lo que dicen en las fake news, oye, este virus no existe, nunca se ha aislado, suena mucho. Mentira, aquí lo tienen completamente aislado. Ellos mismos, los científicos ahí, lo aíslan y lo que está sacando de ese refrigerador que ustedes ven en la imagen es justamente una muestra real, eso. Son muestras reales. Ahí está el coronavirus y además ellos tienen cultivos celulares donde infectan células para ver en el fondo cómo se comporta
esta variante. ¿Por qué es tan delicado este trabajo? Algunos dicen uno de los más peligrosos hoy día en el contexto de la pandemia. Se lo preguntamos al jefe, al encargado de este proyecto, que también nos suele hablar con los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que nos dijo? Mire. Que estamos con el virus, como decía, el virus vivo, digamos, y el virus lo que hacemos es simular la infección, digamos, que ocurre en el humano con células especiales. Entonces el virus entra, penetra y tenemos millones de virus en estos frasquitos que nosotros trabajamos. Eso nos ha permitido a nosotros hacer otros estudios, por ejemplo, estudios de neutralización. Nosotros tenemos la capacidad en el instituto de poder tomar el plasma de paciente infectado, poder juntarlo con el virus y ver si ese virus se bloquea la infección y ver si esos anticuerpos neutralizan el virus. Tres datos y con esto me despido, don José. Uno, hay un consorcio también genómico de Chile con varias universidades coordinado por el Ministerio de Ciencias que también está haciendo esto mismo en regiones, muy importante. Segundo, hay 8 variantes de coronavirus en nuestro país. Esta es una más la que llegó ahora. Hay 8 en total que ya han sido identificadas. Y lo tercero es que... es muy importante. El ISP acaba de hacer ciencia local, nacional, muy interesante. Hicieron una PCR en tiempo real, específica, desarrollada por ellos, que no solo identifica el caso positivo, sino que inmediatamente y más rápido te dice si es o no la variante de Reino Unido. Mira, innovaciones que también se realizan en nuestro país. Tenemos una gran comunidad científica. Exacto. Don Daniel Silva, un millón de gracias. Que tenga buenas tardes. Chao, chao. Bueno, lo revisábamos hace algunos momentos. El gobierno británico prohibió este jueves las llegadas al Reino Unido desde todos los países de Sudamérica, incluyendo también Panamá, además de Portugal y Cabo Verde, dados los estrechos lazos de viaje con Brasil, en el caso de Portugal. Bueno, debido a la nueva cepa del coronavirus allá en la Amazonía brasileña, las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, la Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela están prohibidas a partir de este viernes a las 4 horas locales y GMT, ¿no? A raíz de la evidencia de esta nueva variante en Brasil. Anuncio del ministro de Transportes, Grant Shapps, en Twitter. Para conocer más detalles de esta noticia, no dude en visitar nuestro sitio web meganoticias.cl.